Ponéis vuestra red, la contraseña, manual. Este es el rollo. Vuestra dirección IP de la Play, primero. La máscara de su red siempre es la misma, 255.255.255.0. El router predeterminado, que siempre es el mismo. Y aquí está lo que os interesa, el DNS primario y el secundario, que son esos números. Los ponéis manualmente. Esto es automático. No usar, activar. Le das a X. Probáis la conexión y se os cambiará automáticamente de 3 a 2.